Primer round. No hay tiempo que perder. David Irving, el referee. Quad Belmedi. Afren Lamley, todo listo, señores. Va a sonar la campana junto al Tonga Reino. Y el comenzó. Salón de la Fama irán el Iron Boy Calderón. Les habla bueno. Levin Luna, sonó la campana para este primer asalto de la pelea, sacando el jab izquierdo a Lamley. Es el favorito en las apuestas, de vestido rosado. Buen boleado. Belmedi debe calzoneta plata y color negro. Sacando el jab de izquierda, el francés. Manos siempre arriba. Ajá. Ahí está la primera izquierda. ¡Oh, tremenda mano izquierda! Belmedi llega limpia al rostro. Muy bueno. El Lamley, que la asimila muy bien, Tonga. Muy bueno. Sí, ahora busca también derecha al cuerpo. Buen open. Golpes largos, el uppercut de derecha, pero responde Lamley. Buena pelea, Parejo. Ahí está. Tocaron el avispero. Parejo. Te dije que esto se va rápido. Sí. Qué buena mano. Yo te lo iba a decir, Levi. Cuando habla el maestro, los alumnos se callan. Dijo. Cross de derecha. Iván. Cross de izquierda. Esto no se va a la distancia. Y acá está la excelente. Ya está metiendo una presión infernal. Genial. Lamley. Y a como bien nos informa Julius Giulianis, domina Lamley, tiene a Colin Nathan en la esquina. Un peleador de mucha potencia. Ahí está la derecha por arriba. Claro. El uppercut, ahí que pasa cerquita. Muy bien. Vean qué erguido se planta. Excelente. Belmedi. Desde Abu Dhabi. El día de hoy en ESPN Knockout. Primer asalto del combate. Pleito. Buena guardia. 10. Uy. Viéndose muy bien Lamley en este primer asalto del combate. Buen round. Excelente uppercut. Muy bien ahora de parte de Belmedi, Iván. Gancho de izquierda. Sí, Belmedi lo está velando. Sí, lo está velando con la izquierda. Lo está viendo que está viniendo embocado y está tratando de cogerlo con un gancho de izquierda. Lo domina. Recta final de este primer asalto del combate. Está viendo un buen combate. Un buen round. Falla esa mano derecha y Lamley. Asalto bien parejito. Muy ambos bien. Peleadores. Uh-huh. Wow. Ambos se han lastimado, ambos se han dado bien golpe. Uno recibe, el otro le contesta. Menos 300 favorito Lamley en las apuestas. La combinación de manos ahí. Segundo round. Después el primer asalto del combate. Comenzó. Y cuando... 19 no, para Belmedi. Sí, fue cross. Un round parejo. Sí. Al final termina con una combinación fuerte. Buena pero pecha. Creo que Belmedi defensivamente... Lo hizo mejor que Lamley, por eso buen se le inclina el round para él por muy poco. 10-9 para él. Bien. Sí. Buen combate. El jab de izquierda, ahora a la derecha, busca el cuerpo ahora Lamley. Otra vez el jab. Cuerpo ahora, Belmedi. Muy bueno. Aumentando el voltaje ahí. Lamley. Muy bueno. Con más poder este segundo asalto del combate. Parejo. Es el combate estelar de la noche en Abu Dhabi. Parejo. Qué buena mano. Bien ahí la mano izquierda ahora. Sacude la humanidad de Belmedi. Cross de derecha.
Cross de izquierda. De la manera que se para Bernelli, cualquiera piensa que está lastimado. Excelente. Porque se echa para atrás, se queda como que guindando, sí, como si estuviera lastimado. Pero es el estilo de, sí, de pose que está usando, no es que está lastimado. Domina el combate. Claro, y está como, como que tiene ahí agazapado listo el uppercut, sí, derecha. Sí. Claro. Muy bien. Segundo asalto del combate, señoras y señores. Excelente. La derecha por arriba que no llega de parte de Lambly, responde Belmedi. Buena guardia. Tirando sus mejores golpes, Belmedi responde Lambly. Yo voy a lo mismo que decía en el round anterior. Creo que defensivamente hace un mejor trabajo Belmedi. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Intercambio ahora. Gancho de derecha. En la mano derecha llega limpia ahora. Lo domina. ¿Sabe que lo lastimó? Amarra. ¿Sabe que le dio la domina? No hay caída. Está bien, un buen combate. Sí, estaba lastimado Lambi porque decidió abrazar automáticamente. Operación de mano, busca el cuerpo ahora. Belmedi. Izquierda potente, saca la derecha ahora Lambi. Le mete presión ahora a Lambi. Excelente. Belmedi al cuerpo. Cuidado con la izquierda de Lambi, la derecha ahora. Sonó la campana. Tercer round. Comenzó. Sonó la campana, revisamos la tonga car. Vamos para el tercer asalto del combate. Un buen otro cross. Ron que se va a 19 para Belmedi. Otro ron que se va para el bombardero marroquín. Es un excelente trabajo. Conectó buenas manos y se lo lleva. Bien. Iván, yo creo que acá buen combate. Tiene que reaccionar porque está haciendo coger confianza por momentos a Belmedi. Sí, está haciendo el mismo ritmo de pelea, tú a tú. Yo creo que debe cambiar un poquito, echarla atrás. Si tiene un poquito de estilo de boxístico, cambiarlo un rato para darle confianza a su rival que venga y abra un poquito para que pueda entrar. Porque está bloqueando bien, está con el estilo de él hacia atrás, está llevando que su rival venga hacia el frente y él colocar los ganchos y recta que está colocando. Parejo. Tercer asalto del combate, señores. Pleito patado a 10. Parejo. Qué buena mano. Cross de derecha. Bien activo Belmedi. Muy bien. Cross ahí. La combinación de manos. Luego sale. Excelente. Genial. Ya de izquierda domina ahora. El combate. Del Ampli. Cuidado ahí. Vaya a la izquierda, pasó cerquita esa mano de Belmedi. Claro. Hace un buen trabajo en el movimiento de cintura para el cambio de distancia. Ya no es ni una finta. Lo engaña, acerca la cabeza. Viene esa mano derecha de parte de Belmedi. Y después se mete con una combinación. Ya se lo hizo 3-4 veces. Sigue cayendo, Lanti. Fíjense, avanza atrás y después. Buena guardia. Sorprende. Round 3 del combate, señores. Buen round. Excelente uppercut. El uppercut de parte del Lambly. Ataca ahora, le dice que no. Gancho de izquierda. El bombardero marroquí en la escena. Domina. La domina. Jab de izquierda. Eso. Viene al cuerpo ahora. Lambly, el uppercut. Muy está viendo un buen combate. Puntería. Un buen round. Ahí está de nuevo. Combinación de manos. Potente. De parte de Lambly. Muy bien. Excelente. La derecha ahora. Y ahí estaba encima Lambly. Mientras el referee no detenga el combate, él no puede detenerse. Que viene esa mano derecha, Belmedi.
Cuarto round. Tuvimos un gran asalto de mucha acción. Comenzó. Echamos un vistazo a la Tonga Card. Después del tercero. Otro round que se va para Melvede. Y sigue atacando, sigue siendo peligroso. Buena pareja. Lampi terminaba bien con ataque, con agresividad. Buen boleado. A mi entender se lo llevo del medio. Bien. Buen combate. Está de nuevo. Lampi. Busca el cuerpo ahora Belmedi. Responde Lampi de nuevo. Ajá. Aprueba la pegada de Lampi y va. Muy bueno. Sí, sí. Uy. Demostró lo muy mejor. Bueno. Pero ahí le está faltando ya respeto. Lampi. Ahí está entrando. Pero responde Belmedi nuevamente. Parejo. Vuelve y lo lastima. No le rehuye en ningún momento, ¿eh? Parejo. La derecha potente, Belmedi. Qué buena mano. Otra vez, Belmedi. Ay, ay, ay. 220 voltios. Cross de derecha. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Y una derecha que se ve que viene. Domina el combate. Le enseña y como quiera la recibe. Jab de izquierda. Parte de la. Claro. Muy bien. Bien ahí. Fallaba a la izquierda, pero conectó la derecha ahí. Excelente. Logra salirse Belmedi. Y Lampi no debería dejar salir a Belmedi. Cuidado ahí. Bien, esa mano. Belmedi está mejor de lo que buena yo esperaba, guardia. Mucho mejor. Buen ram. Excelente aperta. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Jab de izquierda. Otra vez. Lampi. Lo domina. Metiendo presión. Claro, domina. Eso. Está viendo un y ahora buen Lampi combate. Y ahora se mete con mucho más cuidado, al fuego. Un buen round. Combinación de manos. Bien la mano derecha arriba. Intercambio ahora. Excelente. Vamos a ver cómo cierran. Bien esa derecha. Quinto round. Señores, comenzó. Vamos al round 6. Ombligo de la pelea. Bueno. Junto al Tom Guerrero, Iván Calderón les habla. Levi Luna, es un verdadero placer estar con ustedes. Buen boleado. El Tonga Car. Buen combate. 19 para Belmedi. Repito, en lo que venía siendo el mejor round de Lampi, se lo roba al final Belmedi con ese gancho a la quijada y porque lo tuvo a punto de tirar. 19 para el bombardero marroquí. Muy bueno. Esta es la señal. Muy bueno. De ESPN Knockout. Qué lindo ver el logo de ESPN Knockout en la lona, ¿eh? En todas partes del mundo. ESPN Knockout te lleva lo mejor del boxeo. Vamos a ver qué hace aquí. ¿Cómo debe ajustar Iván acá a Lampi? Yo creo que lo que le mandaron a la esquina un poquito. Qué buena mano. Para dormir, pero colocando sus manos. Ya sabe que este tren de pelea que le está haciendo a Blanque, él demostró de que tú me tiras, yo respondo y te vuelvo y te ataco. Pero cuando le vocea, se mueve y lo duerme un poquito para poder ganarse los asaltos a lo que se acaba el round. Domina el combate. Ve como estamos viendo ahí, llaveándolo con calma, no deja que empiece a iniciar su ataque. Claro. Muy bien. De repente Lampi tira jabs que se quedan en los guantes del Belmedi.
Sexto asalto de la pelea. Buena guardia. En esa pinta que hace Belmedi. Tira el jab ahora al Ampli. Va con la derecha Belmedi. Buen round. Excelente uppercut. Gancho de izquierda. Gancho de derecha. Belmedi lo quiere llevar contra las cuerdas. Lo domina. Con un buen dominio de la distancia ahora. Hace que todos los golpes del Ampli se pierdan en su guardia. Y busca el momento para explotar con estos golpes. Ahí está. Encima ahora. Está viendo un buen combate. Un buen round. Uy. Sexto asalto de la pelea, señores. Muy buenas manos del Ampli al final. Ajá. Ah. Excelente. Bien, la derecha, bonita que la tira. La tira, se echa para atrás y se prepara para volver a atacarlo. Bien al cuerpo ahora el Ampli. Último 10. Suena la campana. Séptimo round. Hola, Nathan. Comenzó. Al Ampli. Séptimo asalto del combate. Un buen cross. Es la señal de ESPN Knockout. Revisamos la tonga acá. Otro que se va para Belmedi. Conectó un par de manos buenas Lamptey. Bien. Pero creo que con... Buen combate. Con el control del ring, con la distancia que marca, con su buena mano derecha, se lleva este round también. Ajá. Open. Aquí está. Round 7 de la pelea. Muy bueno. Uy, está por arriba del Ampli. Parejo. Le dijeron en la esquina por un momento boxea. Le dicen al Ampli, pero me parece que no es su naturaleza. Es un... Hombre, que mete ese tipo de presión. Qué buena mano. Como esta. Tiene que ir al frente. Cross de Yo creo que cuando va al frente no hay problema. Excelente. Es cuando se queda contra las cuerdas, cuando la espera y lo deja crecer a Belmedi. Inclusive, en el quinto round, cuando venía ganando, domina, se precipitó y terminó casi yendo a la lona. ¡Oh! ¡Bien, Belmedi! ¡Limpio el rostro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Bien la mano derecha de nuevo! ¡Esa llegó limpia! ¡Excelente! ¡Plena, plena, Iván! Está colocando esa mano derecha, lo deja que se pegue a la soga, molesta con el jab para que después responda como lo hizo ahora, con esa derecha. Se tira completo con la derecha y remata con el buena guardia. Yo creo que no hay la habilidad boxística donde él pueda botar esos golpes. Golpes que se ven que vienen, pero ya cuando está... Octavo round. Va a pasar. Comenzó. Nuevamente. Peleas. Bueno. No, y hace los cambios. Un buen cross. Claro, y al Gané le dice la máquina. 13 victorias, 9 nocaos, o sea, pega. Pero el medio aguanta. Un buen boleado. Sí. Y tiene recursos. Señores, octavo. Octavo round, un minuto restante. Bien, la mano derecha de parte de Belmedi. Y yo lo decía un par de veces al principio de la pelea. La gran diferencia es lo que hace Belmedi en lo defensivo. Lamptey no se preocupa mucho por tener esa mano izquierda arriba, no se preocupa mucho por trabajar la cintura. Entonces la mano derecha de Marroquí entra como perico por su casa. El octavo asalto parejo se está terminando. Parejo. Para mí que el plan de Lamptey, qué buena mano, tiene que ir a arriesgar y tiene que ir al agua profunda. No puede ir hacia atrás un peleador con ese poder. Cross. O al menos que haya sentido la pegada. Cross de izquierda. Excelente. Genial.
jugándose el asalto nuevamente. Tira a la derecha. Domina el combate. Noveno round. Comenzó. Bueno, nos vamos al round 9, señoras y señores. Bueno. ¿Qué nos dice la Tonga Card? Otra vez se fue para Belmedi. Tengo unas ganas bárbaras de hacer Belletti, pero se lo roban los últimos 30 segundos. El bombardero Marotti. Buen combate. La esquina lo sabe, por eso le dice. Como dice Iván, saben que tienen que jugársela a matar o morir en el último round. Sí. Bueno, aunque ahí está, vamos a ver si se mete al fuego. Aunque tuve la dicha de darle dos asaltitos, yo lo tengo 78-74. Muy bueno. Vamos a ver, pero lo tengo ganando a... Muy bueno. Jab de izquierda. El Medi sigue tirando, parejo. Sigue trabajando ese trabajo. Cuando tira, echa rápido para atrás para evitar que venga el ataque de su rival. Logra... Qué buena mano. Eludir varios golpes ahí. Sí. Y está de nuevo por arriba, la derecha por arriba. El uppercut cross de derecha. Parte de Lamptey. Cross de izquierda. Excelente. Genial. Nuevamente a la derecha. Combinación de manos. Domina el combate. Noveno asalto del combate, 1:30 restante. Claro. Muy bien. Con la derecha de poder, Belmedi. Siento que este round se lo están tomando como para descanso un poco. Oye, buena guardia. Nuevamente, como siempre, robándose los asaltos, robándose, cerrando bien para lo que llevaba atrasado, lo adelanta. Excelente, en esos últimos segundos. El Meri. Gancho sólido, de izquierda. Limpio, rectos, claro. Gancho de derecha. Sin duda alguna que está llevándole los golpes a Lemdi. Lo está buscando, le pone presión, pero no tira. La domina. Último segundo de este noveno asalto. Eso. Está viendo un buen combate. Un buen round. Muy bien. Y ya está de nuevo. Wow. Oh. Excelente. Ahí está. Buen gancho. Cuidado. No hay caída, pero el referee no puede permitir eso, Décimo round. Comenzó. Round número 10. Bueno. This is the 10th. Lo dijo todo. Final round. Un buen cross. Dijo el campeón. Nos fuimos a la distancia. Buena pesca. Round 10 del combate a 220 voltios. Un buen boleado. Pero ver un round de mucho poder, Muchos golpes. Quizás con el jab de izquierda, Lamptey. Revisamos la Tonga Card. Yo la dejé a favor del 98-92. Una pelea bien parejita, bien fuerte, pero dominó completamente esa pelea. Ahí está, creo que señores. Va a ser victoria para Belmedi, se lleva también este último round. Sí. Salió a jugársela la máquina, pero todavía le quedaba algo. Al bombardero marroquí que nos dio una excelente performance. Pero todos los ganadores tuvieron buenos compañeros de baile. Todos los ganadores. Lo que hizo García, el colombiano, fue espectacular. Inclusive el hombre de Barcelona, Venezuela, también vino a dar guerra, vino a dar batalla. Y Lemptey, ni que hablar. Ladies and gentlemen, before I read the scorecards, another big round of applause for this war here in Yas Links. Judge Erasmus Ubu scores the contest 97-93 for Lemptey.
Judge Gary Kitsanowski scored the contest 96-94 for Bel Medi. Ay, ay, ay. And Judge Mike Hill scores the contest 96-94 for your winner by split decision. From Morocco, by way of Heron, France, the Moroccan Homer, Gerard Belmedi. And a round of applause for his opponent from Accra, Ghana, Alfred Lamptey. Thank you, gentlemen. Una buena pelea, señores, y una victoria clara de Belmedi. Qué bueno que el último juez que leyó el anunciador no se equivocó, porque el primero me parece que sí.